¿Qué tal? Hoy vamos a trabajar madera de encina para hacer un hormiguero pensado para integrarse directamente en su caja de forrajeo. Así que no vamos a poner metacrilato encima, sino que vamos a dejar practicados los agujeros para que se pueda atornillar directamente dentro de su caja. Ya sabéis que el trabajo probablemente más importante es previo a este, que es el secado de la madera. Si la madera no ha perdido toda la humedad que tenía, o la mayor parte, de nada va a servir trabajarla porque después se va a deformar o van a salir grietas y no va a servir de nada todo esto. La madera de encina es mucho más dura y compacta que la madera de olivo y es bastante más complejo trabajarla, pero tiene la ventaja de que más adelante va a ser más difícil que nos salga alguna grieta y que las hormigas puedan perforarla y organizar la fuga del siglo. En cualquier caso, con este hormiguero en concreto, no sería un gran problema, puesto que va a ir integrado dentro de su caja de forrajeo y lo único que conseguirían las hormigas sería tener otra salida al exterior. Pero siempre conviene usar maderas duras para fabricar hormigueros. Así que siempre que podamos vamos a evitar maderas de pino, de abeto o similares, precisamente porque son muy blandas y para según qué especies de hormiga son pura mantequilla. Con las galerías ya hechas y las conexiones entre ellas, hacemos los agujeros para los tornillos sin pasarnos de fondo y pasamos al siguiente paso. Una vez que tenemos la pieza tal como la queremos, por lo menos así grosso modo, nos toca el trabajo más fino y laborioso, que es lijarlo todo y dejarlo en condiciones. Veis que ahora hay muchísimas imperfecciones entre las galerías, las conexiones, los bordes de la madera y demás. Así que nos toca armarnos de paciencia y empezar a lijarlo todo. Como siempre, vamos a ir lijando de más a menos. Aquí tenemos una hoja de lija de grano bastante gordo y después dos esponjas, una de grano medio y otra de grano fino. Y una escofina y distintas limas de tamaño pequeño para los detalles. Tenemos que tratar de quitarle todas las imperfecciones y zonas que vayan a dificultar después el tratado con cera y aceite para dejarlo ya ultimado. Así que esa es la labor que nos toca ahora. En realidad este trabajo toca hacerlo porque se trata de una madera muy dura. Es madera de encina y es extremadamente dura, mucho más dura que la madera de olivo. Con otro tipo de madera, por ejemplo con madera de olivo, el trabajo con la fresadora sale prácticamente limpio, apenas hay que lijar nada. Pero con este tipo de maderas más duras tenemos que hacer luego un arduo trabajo de lijado. Podríamos seguir trabajando con herramientas eléctricas, pero lo que tenemos que hacer ahora son detalles tan pequeños y a veces tan delicados que casi más conviene hacerlos a mano, aunque tardemos mucho más tiempo.
Ya lo tenemos prácticamente listo, así que vamos a darle una última pasada con la esponja de grano fino para terminar de pulir la superficie y le aplicamos cera y aceite. Lo que vamos a hacer para dejarlo ya ultimado es darle cera por esta parte de atrás y conservar la poca corteza que hemos dejado para darle un aspecto más bonito, y por dentro, incluso por dentro de las galerías, vamos a darle aceite. En realidad tanto el aceite como la cera tienen la misma composición, son de origen mineral, natural, no tienen color y no tienen ningún componente químico que pueda dañar a las hormigas. Lo único que vamos a hacer va a ser proteger la madera y realzar su propio color. Ahora lo que tenemos que hacer es masajear la madera para tratar de que la cera penetre en todos los poros y la protección que vamos a darle sea la máxima posible. Ya veis cómo va cambiando de color conforme aplicamos la cera. Para aplicar el aceite, lo que vamos a hacer va a ser poner un taponcillo de aceite e ir cogiendo con o bien un bastoncillo o bien unas pinzas y un poco de algodón. Y fijaos cómo cambia el color de las galerías. No pasa nada si aplicamos más aceite de la cuenta, porque vamos a quitar ahora el sobrante y lo vamos a dejar secar muy bien antes de usarlo. Fijaos que hace ya un buen rato que le aplicamos la cera por esta parte de la madera, y si aplicamos aceite el color se realza muchísimo más y damos otra capa de protección a la madera para que el hormiguero dure mucho más tiempo. Y este sería el resultado final. Un pequeño hormiguero de 5 galerías con distintas profundidades, perfecto para especies arborícolas. En esta ocasión está pensado para una colonia de Colobopsis truncata. De ahí que el hormiguero tenga una pequeña salida adecuada al tamaño de su cabeza, pues estas hormigas hacen de porteras de su propio nido, tapando la entrada con la superficie plana de su cabeza.